presentar investigaciones realizadas hace varios años en el país, exponer las metodologías nuevas aplicadas a la investigación arqueológica y realizar mesas de trabajo donde se discuten temáticas como el arte rupestre y restos óseos son varias de las dinámicas que se desarrollan en este coloquio en el que participa más de una treintena de arqueólogos y estudiantes de esta ciencia, expertos independientes de Canadá, Estados Unidos, Holanda, Japón y Nicaragua. Nicaragua tiene vestigios, bueno, un registro de vestigios arqueológicos extremadamente rico. La cobertura científica del país ha sido desigual. Por ejemplo, están trabajando en Rivas y Granada y esta parte del país desde, bueno, mediados del siglo XIX. Y en Chinandega han hecho casi nada, en la costa han hecho muy poco. Está previsto que en Nicaragua se inicie un programa nacional de arqueología para tomar en cuenta a todos los científicos del país y a otros que han hecho diversos estudios locales para definir cuáles son las prioridades que tiene el país en esta materia. Pero tenemos deudas pendientes para poder tener un conocimiento pleno de la historia nacional, el Caribe nicaragüense y el centro y el norte del país. Entonces nosotros, cuando vengan arqueólogos nuevamente de instituciones académicas extranjeras, hacer investigaciones, podemos decirle, Nicaragua tiene estas prioridades, completar los estudios del Caribe, completar los estudios de la zona central y norte del país. El encuentro de arqueología se extenderá hasta el viernes próximo en el Palacio de la Cultura en Managua, que acoge a esqueletos de mamut, herramientas precolombinas y vasijas, entre otros.